El giro interesante que se plantea es que está realizando una acción que no es convencional, que no es cotidiana, que no es tu día a día. En ese momento lo ha sacado de ese punto de congelación fuera del tiempo, ¿no? ¿Qué sucede cuando vuelves al cotidiano, ¿no? Pues claro, realmente yo creo, o por lo menos así lo vivo, la reacción física es de dependencia, o sea, necesito volver a hacer otra. Creo que hay una parte química en el momento de la acción, ¿no? En el momento previo, cuando la ideas, cuando la planeas para que todo salga más o menos bien, y en el momento mismo en que la realizas, pues claro, hay una descarga química que a mí me interesa mucho y que he encontrado que en esto que llaman arte, pues he encontrado un filón, ¿no? A mí me da. Claro. Y que esto modifica tu esquema mental a posteriori, desde luego, lo cual está muy bien, porque el esquema mental que nos presentan, que nos condicionan, pues es estandarizado, no contempla, pues eso, la forma en que uno es uno y en que uno pues quiere incidir en lo que hay, ¿no? De alguna forma, tú como individuo experimentando una obra ajena o planteando la tuya, pensando sobre esto, te modifica y por lo tanto modifica lo real, modifica tu actitud ante la vida, ante toda la gente que te encuentras, es innegable. Por lo menos en mi praxis, seguro que las hay mucho más centradas en otros aspectos que, bueno, que no pueden perder el tiempo en cambiarse a sí mismo, porque ¿para qué vas a cambiar tu estado de, ¿no? Tu concepción mental de las cosas en el momento en que te presentas como producto? Si te presentas como producto, tienes que mantenerte fiel a ese producto, porque si no vas a marear al Claro. mercado, ¿no? Entonces, desde luego que eso, que hay mucha praxis que olvida obvia esta parte de evolución personal, y se centra en otras, pero bueno, son elecciones. Tiene un componente hedonista de placer, ¿no? Que a veces se niega e intentamos intelectualizarlo y referirnos solamente, pues eso, a referentes de las disciplinas en las que en teoría nos encasillan. Bueno, en parte, pues eso, para poder insertarlo en lo institucional, en los espacios que nos dicen que son legitimadores. Esto sería muy cuestionable. Yo no tuve así un transcurso típico de estudiar bellas artes y todo esto. Empecé, lo dejé en el primer año. Y bueno, empecé muy tarde a dedicarme, ¿no? A producir obra o lo que sea. Y antes quería ser escritor. Este era lo que me dediqué hasta los 30, una cosa así. Escribía. Y en ese aspecto a nivel vital lo que me marcó realmente pues fue un incendio, ¿no? Un incendio en el que pues estaba de visita en casa de mis padres, tenía todo mi archivo de todo lo que había hecho, bueno, no solo de todo lo que había hecho, sino todo lo que había sido, en plan, pues eso, mis libros de texto de la escuela, mis colecciones de libros, de cómics, ardió todo en una Navidad, desapareció completamente. Y bueno, yo podía haber desaparecido completamente también porque pensaban que estaba allí dentro durmiendo, ¿no? En la guardilla esta. Y bueno, me marcó mucho el hecho de que lo material, pues
esa condición efímera pues fue muy clara, ¿no? Al rebuscar entre las cenizas de lo que, pues eso, de la memoria y tal. Y eso está muy bien porque así me he librado de todo lo malísimo que había escrito durante muchos años, pero también coincidió con que empezase a dedicarme pues eso un poco más a lo que más tarde me dijeron que era arte contemporáneo. Fundé una organización secreta que hacíamos acciones que atentaban contra el patrimonio artístico, histórico, de una forma, bueno, a veces fingida, otras veces real. Hicimos ataques contra las gárgolas de la Catedral de Barcelona. Bueno, nos llamábamos HUMOS, que era una misteriosa organización secreta. Y las siglas pues eran cuatro palabras y cuatro mentiras, porque ni era una, ni era misteriosa, ni estábamos organizados y todos sabían quiénes éramos. Barcelona, julio del año 2003. Desde la organización HUMOS anunciamos una nueva inminente acción que hemos designado con el nombre de Operación Rapla. A partir de hoy mismo repartiremos 75 armas de fuego automáticas entre la población de Barcelona para fortalecer la resistencia de las vecinas de Ciutat Vella ante el continuo ataque recapitalizador que recibimos por parte de la burguesía de la zona norte. Plaza Cataluña es nuestra frontera. Para defenderla, ni un paso atrás y armas para el pueblo.
¿Hay alguno dentro? ¿Hay alguien dentro o no? No. Yo por ahí abajo he visto uno con la bici y tal, y ya está. Normal. Andando no van, ¿eh? Van, pillan de bici y... Sí, búscalo, ¿no? Mucho la cimenta y final. Ahí es todo, ¿eh? Corte. Todo ahí. Aunque no sé cuál es la naturaleza exacta de la documentación de acciones, ¿no? como técnica, casi como academia, yo lo uso muchas veces como prueba, ¿no? Como realmente sucedió, ¿no? Cuando yo afronto la acción, me es muy difícil incorporar la presencia del público en ello, ¿no? Quizá por eso no considero que lo que haga sea realmente performance, por esa inhibición que siento ante la presencia de público, que bueno, para las propuestas que hago normalmente sería hasta un impedimento, ¿no? que hubiese gente.
como base, ¿no? O sea, se te puede ocurrir algo por el hecho de estar en condiciones físicas de que se te ocurra algo, ¿no? Pues se te ocurre algo. A todo el mundo se le ocurre algo. Socialmente, crear una casta específica, que son los que se les ocurre algo, es, bueno, es operativo, porque somos muchos, supongo que, pero es una falacia, ¿no? Porque rápidamente se llega a la idea de que a ese que está especializado en que se le ocurra algo, se está ocurriendo algo continuamente, o sea, no puede parar de crear, y esto no, dentro del concepto de espacio artístico oficial que existe hoy en día, ¿no? En los que, pues eso, los museos, pues pretenden, como necesitan esa cantidad de público para justificar políticamente su existencia, pues necesitan también ofrecer experiencias pues más cercanas al parque de atracciones que a lo mejor a otras cosas, que en teoría era de las que partíamos, ¿no? Someter el público a un experimento conductista, en el que dices, tú vas a entrar por aquí, vas a apretar aquí y te va a salir agua azucarada y te va a gustar. Si no, aprietas aquí, pues entonces te vas. Y bueno, diseñar experiencias para el público con esos parámetros es más o menos sencillo, ¿no? O sea, no tiene mucho, es asumible y funciona muy bien. El término narrativa era prohibido hace 15 años y ahora todo el mundo habla de su narrativa y yo creo que ahora se está impulsando desde instituciones muy conservadoras, pues eso, que esa condición del artista como señalador, como el artista que señala un movimiento social y dice, mira lo que estaban haciendo en Lavapiés en los 90, que había unos colectivos de lesbianas que hacían unas cosas y yo aquí lo señalo y esto lo... Está claro que hay un intento absoluto de desmantelar lo público porque se nos dice que lo privado lo puede gestionar mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, obviamente, para lo privado, que tiene como objetivo pues generar beneficios, mientras que lo público tiene como servicio, como objetivo en teoría, pues ofrecer servicios. Teóricamente, todos sabemos lo que pasa por el camino en un lado y en el otro. Entonces, la figura del artista como alguien que llega a un museo público y tiene una pasta del copón y de una forma más o menos sutil lo malgasta, es muy muy, muy, muy instrumental para quien realmente pretende decir a la gente de a pie que no va a entender otros argumentos. Oye, mira, aquí se está gastando la pasta de todos en que este tío pinte de dorado a 28 maromos, todos cachas porque le gusta. Dice, pues esto no puede ser, esto no. Entonces, no sé, creo que se ha potenciado mucho desde el mercado limitado, realizar un mal gasto de dinero público, que es una imagen que ha triunfado y que ahora se está empezando a cortar porque la pasta lo impone. Creo que es muy peligroso y tenemos que ser conscientes también de ello. La definición esta del artista como élite de la servidumbre, solo según... O sea, porque salimos baratos, si no...